Chicos, chicas de noveno grado, este día vamos a continuar hablando un poquito sobre el léxico, que es nuestro contenido conceptual del cual hablamos la clase pasada también. Vamos a hablar sobre el indicador de logro, el contenido socioemocional, las preguntas introductorias, una pequeña retroalimentación con respecto al desarrollo del contenido y la consolidación. Se espera que para esta clase y la explicación del contenido usted pueda identificar aquellos rasgos más importantes sobre el origen de la lengua. ¿De cuál? Pues de la lengua española. También que pueda reconocer cuáles son aquellas lenguas que surgieron tras la evolución del latín como lengua impuesta por los soldados romanos en el proceso de romanización. Y después vamos a trabajar un pequeño análisis de textos literarios en la siguiente clase también. Recordemos que el contenido socioemocional trabajado en esta semana tiene que ver con ser más para los demás. ¿Cómo nosotros podemos buscar ser más para los demás? Pues apoyando, ayudando, siendo personas bondadosas, personas que puedan ver en los demás esa necesidad. Podemos ser personas empáticas, ponernos en el lugar de otro, y de esta manera ya va a ver usted cómo en verdad va a ayudar y va a tener esa conciencia, esa necesidad de ser un hombre y una mujer más para los demás, como el padre Juan Ricardo ha dejado en su legado. Que es muy poquito, si nosotros lo vemos desde esa manera, como unas palabras, pero cuando vimos nosotros que el padre, imagínese esa fotografía, que apenas se había construido un edificio y ahora todo lo que es el cole, ya no solo se diga infraestructura, sino también con ustedes, los estudiantes, que tienen un gran valor. La invitación, chicos, es esa: ser hombres y mujeres para los demás, ayudar cada día. Pregúntese usted, ¿cómo este día he ayudado yo? ¿Cómo yo he sido un hombre o una mujer para los demás? ¿Cómo yo he sido más para los demás? ¿Ha ayudado a sus padres? ¿Ha ayudado a sus hermanos? ¿Alguien que tengamos ahí en la casa? Pregúntese, y si no lo ha hecho, estamos a tiempo para poder hacerlo. Continuamos con nuestro contenido conceptual, unas preguntas introductorias que les voy a comentar para retroalimentar el tema. Es que recordemos que las lenguas prerromanas eran todas aquellas lenguas que estaban antes de la llegada de los romanos a la península ibérica para el proceso de romanización. ¿Cómo surgieron estas nuevas lenguas? Pues a raíz, ¿verdad?, de que después de la romanización se da el proceso ya de fragmentación del latín, que fue la lengua impuesta por los soldados romanos, un latín vulgar, la modalidad hablada de ellos. Cuando se da la caída del Imperio Romano en el siglo V, año 476 después de Cristo, surge todo esto. Es por eso que surgieron las lenguas romances como el castellano, el catalán, el gallego. Y el castellano es la modalidad hablada hoy en día como lengua oficial de la península hoy en España, ¿verdad? Específicamente ahora. Y se originó, pues, como les comentaba, gracias a la fragmentación del latín. Hay también un tema que tocamos la clase pasada que tiene que ver con el léxico y se llama dinamismo del léxico, donde están los arcaísmos, palabras antiguas, y neologismos, palabras nuevas. Y tenemos también, bueno, las palabras nuevas, como les comentaba, y ahora vamos a hablar un poquito de los arcaísmos, que son aquellas palabras que de alguna manera han dejado de usarse por varios motivos, hasta que llegan a perderse del todo. Es por ello que quiero comentarles algunos rasgos de por qué las palabras pasan a ser arcaicas, o razones, mejor dicho. Una de ellas, se dice que las realidades que estas palabras designan ya dejaron de formar parte de la vida de todo aquel hablante y por lo tanto ya no es necesario que se digan.
Es el caso de algunas palabras antiguas como adarga o guantelete, que son piezas de la armadura. Pero muchos de ustedes me van a decir, la palabra guantelete últimamente sí se ha utilizado. ¿Y dónde lo hemos escuchado? Pues en una película, ¿verdad? Donde se habla del guantelete. También está la palabra polizón, que es una prenda de vestir típica de épocas antiguas. Hay una segunda razón, que es aquella cuando nosotros hacemos referencia a que las palabras se denominan con otro término y dejando así como antiguo, olvidado, el uso que se le daba. La palabra tocarse antes hacía referencia para cubrirse la cabeza. Ahora pues ya dice tocarse, tiene que especificar, ¿verdad? Que hay que tocarse, si la cabeza, las manos, los pies, el estómago, etc. La palabra morar, que es sinónimo de descansar, zaguán, que es sinónimo de portón, retrete, de inodoro, que son palabras arcaicas que, como dice acá, el término se escucha ya anticuado y ha llegado a llamarse de una manera diferente. También tenemos otra razón, y es aquella que nos hace referencia a que las palabras han cambiado, han evolucionado de forma natural y dejan de lado todas las pronunciaciones que en aquellos tiempos era lo más normal que podía existir, y por lo tanto se fueron ya imponiendo con el paso de los tiempos a través de la sustitución de estas palabras. Recuerde, cuando usted lee obras literarias como por ejemplo de la Edad Media, el libro del Buen Amor o coplas a la muerte de su padre, vamos a encontrar este tipo de palabras arcaicas. Cuando se da la evolución es después, ¿verdad? De la F por la H, por ejemplo. Aquí como dice el enunciado, ¿verdad? Así facer fue reemplazado por hacer. Non lo fue por no. Y después la palabra trasladar por trasladar. En algunas zonas geográficas también hay palabras que se denominan dialectalismos, porque son palabras que no han evolucionado con el tiempo, o si lo han hecho, pero en ese territorio específico se continúa haciendo referencia a ello. Tales ejemplos son la palabra fierro, como hierro, o murciégalo, por murciélago. Usted escucha a alguien decir murciégalo, no tiene por qué decirle que está en lo incorrecto, pues en alguna zona geográfica esta palabra todavía es utilizada. Y aquí, chicos, les he presentado las razones de por qué las palabras pasan a ser arcaicas, o sea, palabras antiguas de nuestro léxico. En la siguiente clase vamos a tratar los neologismos. Ahora quiero recordarle las actividades que tiene para el periodo. Es la entrega del primer avance del proyecto de la Feria de la Cultura Española con el tema La Primera Circunnavegación del Planeta por Magallanes y Elcano para el próximo lunes. Ya en geografía y en literatura nos hemos estado reuniendo para que puedan ustedes trabajar este tema. Hoy van a continuar haciéndolo. Señor Ángel me va a colaborar en hacer los grupos y que ustedes puedan direccionarse a las salas para seguir consolidando su trabajo, terminar de ponerse de acuerdo para la entrega de esta primera actividad. Posteriormente se les invita a que lean la obra literaria El estudiante de Salamanca y La canción del pirata. La canción del pirata se las he colocado en la guía de estudio de la semana 1 y la semana 2. Ahí lo pueden buscar en la plataforma del colegio. En la sección enlaces va a encontrar usted esa guía. Y también les he colocado en los recursos complementarios algunos links que los van a direccionar a ustedes para la lectura de la obra o para investigación de su proyecto. Bueno, para ir terminando con esta parte, les pido que en la consolidación se vayan a los equipos que la seño nos va a mostrar
y puedan seguir con la organización en equipos para el avance del proyecto. Trabajemos con éxito, con ánimo, y cualquier pregunta o duda después me la hacen saber en mi correo electrónico o al WhatsApp. Le pueden preguntar el número a sus tutores, los que no la tengan. Cuídense, chicos, bendiciones, y a trabajar en equipos, por favor.